El PSC ha convidat el diputat del Congrés dels Diputats, Patxi López, a visitar Sant Andreu en un acte que ja s'emmarca dins de plena precampanya electoral. Nosotros, Patxi, somos socialistas y lo llevamos en la cara y lo decimos. Hay otros aquí que tienen que tapar sus siglas para conseguir objetivos. Nosotros no tapamos nada. Somos socialistas y vamos con la cara Bien alta, porque nos sentimos orgullosos de nuestra tradición, de nuestra evolución, de nuestras ideas y de lo que este partido ha conseguido en nuestro país, en Cataluña y en San Andrés de la Barca. López, que ha estado presentado por Juan Pablo Veas, ha hace un repas de los méritos conseguidos para los socialistas, que todo en los ayuntamientos. que son los que han peleado, como os decía, toda la vida para que estemos hoy aquí. Y esos son los que nos hacen grandes a los socialistas. Ellos son. Los que desde los ayuntamientos han permitido construir el país que hoy tenemos, han, pedido, han, podido, han permitido construir con su ejemplo, con su tenacidad, con su lucha, con su trabajo un país de libertades, de derechos, un país democrático que tanto soñamos ¿no? poder tener por la alcaldesa de la ciudad, seu parlament que els socialistes de Sant Andreu. Tienen un claro objetivo. Hacemos políticas para unir, no para dividir, como hacen otros aquí o el Partido Popular en Madrid. Nuestro trabajo se centra en levantarnos cada día para mejorar los servicios públicos y que las personas seamos más libres. Sí, libres. Y mejorando sin preguntar quién somos, qué opinamos o dónde nacimos. Un acte en una plaça del teatre on unes 200 persones han seguit els parlaments en directe i s'ha fet curt de cadires. A l'acabar l'acte, Patxi López li ha costat abandonar el lloc per la petició de fotos a la que s'ha vist immers. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisió.